Disfruta el mejor contenido del Cude Show donde tú quieras con el plan Post Pow Wow de Viva con megas ilimitados. Conéctate con la velocidad. Conéctate con Viva. Y continuamos con más del Cude Show ingresando al sector Realidad Perdida. Hoy vamos a hablar de la Corporación Monsanto. Justamente hoy que estamos con un invitado especial que nos habla de la alimentación consciente, hablaremos de lo que muchas personas consideran una de las empresas más dañinas que existen en nuestro planeta Tierra, como es Monsanto. Una empresa a la que hoy en día muy difícilmente le puedes hacer el rastreo. Muchas personas van y te preguntan qué alimentos entonces no debemos consumir o qué alimentos tienen estos ingredientes o estas sustancias. Y obviamente no es que tú vas al mercado y en tu lechuga y en tu tomate ves Monsanto, ¿verdad? No, para nada. Y peor aún en los alimentos procesados. Muchas industrias a nivel mundial tienen muchos ingredientes de Monsanto y por mencionar algunas populares en nuestro país, podemos mencionar a Quaker de la avena instantánea, podemos mencionar a gaseosas como Coca-Cola, Pepsi y podemos mencionar a las papas fritas, a las Pringles, ¿verdad? Yeah. Y también a la mayonesa Hellmann's, entre otras. Más, existe muchísima información sobre los componentes altamente dañinos que ya se han venido demostrando. Pero como en muchos temas de Realidad Perdida, hoy solamente hablaremos de una pequeña parte y seguramente tendremos en las próximas semanas más información sobre Monsanto porque es imposible tratar todo esto en un solo programa. Sí. Monsanto es una de las empresas más antiguas, por así decirlo, que se tienen. Su fundación viene desde 1914. Usualmente cuando nosotros pensamos en semillas, ¿verdad? Pensamos en, pues, en un campo verde, ¿verdad? Así súper grande. Súper lindo. Súper lindo, como que el paraíso. Es increíble que hoy en día cuando uno piensa en pesticidas, semillas o transgénicos, directamente se le aparece la imagen de Monsanto. ¿Qué te puedo decir? Esta empresa tiene muchos matices. Hay personas así como la odian, hay un montón de personas que la defienden. Pero hablemos en este aspecto solamente de lo negativo que podría tener Monsanto. Monsanto, según lo que muchas personas dicen, es la culpable de la disminución de cantidad de alimento en el planeta Tierra. Tú sabes que existe una crisis alimentaria y muchas personas sostienen que no es porque, digamos, porque la naturaleza ya no esté pudiendo renovarse, sino porque detrás de todo esto aparece Monsanto comprando todas las semillas de todos los productos naturales habidos y por haber y generando ellos mismos una cadena. Es decir, tú tienes tu semilla, yo como Monsanto te la compro, o sea, te la compro absolutamente toda, toda la del mercado, y luego esta semilla la modifico genéticamente para que posteriormente yo te pueda vender un pesticida viéndote que es para cuidar tus cultivos, pero que este pesticida solamente sirve para cierto tipo de plaga si es que tú utilizas mi semilla genéticamente modificada. ¿Entiendes más o menos? Entonces Monsanto me compra las semillas que yo produzco. La natural. La natural. Entro al laboratorio, la alteran genéticamente. Y luego yo voy contigo y te digo, ¿sabes qué? Esta plaga ha asaltado tu cosecha. Entonces yo tengo el pesticida que tú tienes que utilizar, pero puede que no te resulte. Entonces, ¿por qué mejor no me compras esta otra semilla que ya producí, que es mucho más fuerte y que te va a aguantar el pesticida? ¡Wow! Entonces es un control completo de la alimentación. Es un control completo, porque no solamente hacen esto a los pequeños productores, sino compran compañías completas de producción de semillas. Paulatinamente asumo que viviremos en un mundo en el que todas las semillas pues tengan alguna modificación genética. Muy aparte de esto, otro de los matices que tiene Monsanto es que también una división de esto, porque no es que solamente se dediquen a las semillas y a los transgénicos. En cierto momento Monsanto tuvo una rama que se dedicó a la al desarrollo de detonantes. Es así que Monsanto ayudó al desarrollo de la primera bomba nuclear utilizada en la Segunda Guerra Mundial. Es más, en la década de los 80, Monsanto dirigió una planta nuclear en Estados Unidos.
Entonces, realmente abarca muchísimo más de lo que tú y yo podemos saber. Monsanto, muy aparte, desarrolla también hormonas. En este caso, la hormona bovina de crecimiento acelerado, ¿verdad? Y, obviamente, esta hormona ya se ha demostrado que sí tiene influencia en nuestra salud. Obviamente, una influencia totalmente negativa. Tiene productos altamente tóxicos, como el aspartame o los endulzantes artificiales sin calorías. En la década de los 80 también, Monsanto abrió la fábrica NutriSweet, ¿verdad? Y tuvo el monopolio un buen tiempo de este tipo de endulzantes artificiales no calóricos. Se dice que cuando tú estás muy expuesto a estas sustancias, obviamente generas problemas de depresión, empiezas a tener problemas, obviamente, por ejemplo, que empiezan a modificar tu flora intestinal y eso hace que subas de peso. Obviamente también generan todo lo que viene a ser la adicción a cierto tipo de sustancias. No sé si te ha pasado, pero hay ciertas golosinas a veces que comes que cuando dejas de comerlas empiezas a sentir una ansiedad. Sí. Entonces te estás volviendo sin querer queriendo adicto a estos productos, ¿verdad? Entonces es como que realmente cuando yo lo empecé a estudiar pensé que iba a ser algo tal vez muy chiquitito, pero incluso ahora no sé bien por dónde irme porque realmente todo se ramifica de manera grande. Pero no solamente esto, Monsanto, muy aparte de haber participado en la detonación de la primera bomba nuclear, participó de manera demasiado activa y demasiado aberrante en otro tipo de guerras, como la guerra de Vietnam, una de las guerras que más duración ha tenido, teniendo una duración completa de 20 años, en la que 9 participó Estados Unidos junto a Monsanto y otras 35 empresas que desarrollan diferentes pesticidas a través de los famosos gases arcoíris. Gases de color azul, gas de color blanco y posteriormente el más tóxico de todos, que es el gas naranja. Exactamente. A ver, si hablamos un poquito de la guerra de Vietnam, muchos saben qué ha pasado, obviamente, pero no saben cómo ha sucedido. Este territorio siempre ha estado, por estar en una posición tan estratégica para muchos países, siempre ha estado invadida de todos. Primero empezó invadida por Francia, luego hubo una guerra. Es decir, es un territorio que realmente ha estado siempre en disputa. Pero si hablamos de la guerra de Vietnam, todo comienza cuando ese territorio estuvo dividido en dos, el norte y el sur. El norte con una tendencia netamente comunista, apoyada por China, apoyada por Rusia, y el sur, que era capitalista, apoyada por Estados Unidos. Típico que el, bueno, no típico, pero como en una guerra sucede, siempre un lado quiere que el otro sea de su bando. En esta oportunidad, la parte norte comunista quería unir a todo Vietnam. Es por eso que empezaron a invadir a Vietnam del Sur. Y ahí es cuando todo estalla. Esta guerra es, según lo que dicen, el mismo orgullo vietnamita, es una guerra en la que no los han podido derrotar. Acá existe también una crisis bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos va a una guerra y Estados Unidos te gana, usualmente Estados Unidos pide compensación. Ah, ya, entonces yo he gastado en esto, necesito mi dinero de vuelta, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando Estados Unidos pierde una guerra? ¿Acaso Estados Unidos paga? ¿Tú has escuchado alguna Creo vez? Creo que no pagó por Vietnam. No, para nada. O sea, de hecho, en ningún país en el que tal vez haya perdido nunca ha sucedido cosa similar. ¿Qué es lo que sucede acá? Los vietnamitas estaban apoyados, los del norte, por los rusos. Entonces los rusos les empezaron a dar armamento. Es así que los vietnamitas, como tenían un control, una arboleda increíble, una especie de selva con ríos, empezaron a poder camuflar tanto a sus hombres como a su armamento de forma prácticamente perfecta. Es así que el gobierno de Estados Unidos tuvo muchísimas bajas. Entonces, Estados Unidos no se iba a quedar atrás. Estados Unidos decía a los vietnamitas, su selva les sirve como un escudo protector y realmente no podían encontrar una forma de ingresar, de penetrar ahí y de debilitar a su enemigo. Entonces, ¿qué dijeron? Les quitemos el escudo, destruyamos
todo el bosque que existe. En los 9 años en los que Estados Unidos intervino, se calcula aproximadamente, según varios datos, que Estados Unidos roció con agente naranja más de 80 millones de litros. Wow. ¿Por qué? Porque el agente naranja básicamente lo tenían que rociar todos los días. Testigos que estuvieron tanto del lado vietnamita como del lado de Estados Unidos veían que este agente naranja podía matar a un árbol increíblemente inmenso en menos de un día. Y obviamente no es que van a decir, cuidado personas, vamos a lanzar el agente naranja. Para nada, lo lanzaban sobre los ríos, lo lanzaban sobre los cultivos. ¿Por qué? Porque lo que querían también las personas de Estados Unidos era desabastecerlos totalmente de su comida. Entonces lanzaban tanto el agente naranja como un agente azul también, por eso solo los conoce como gases arcoíris, sobre sus sembradíos de arroz. Existe el testimonio de un cura que cuenta justamente cómo él un día sale de su iglesia y ve cómo la gente veía hacia el cielo y este polvo, por así decirlo, les caía y ellos empezaban a rascarse y empezaban a quererse lavar todo esto. Lo que ellos no sabían es que este agente naranja estaba compuesto por dos toxinas muy fuertes que hoy en día ya solo se las puede eliminar a través de la combustión, es decir, a través de la quema, de la incineración. Yeah. Es decir, si ellos se lavaban, ni modo, ya estaban ahí contaminados. ¿Qué es lo peligroso de todo esto? Monsanto en su momento dijo que esto era un herbicida común, o sea que las toxinas que tenían supuestamente eran no contaminantes para los seres humanos, que no iba a suceder nada. Pero al procesar esto con tanta rapidez, hicieron una arma letal, porque uno de los compuestos lo sobrecalentaron de manera tal que una toxina mortal, comúnmente llamada como la toxina más letal que ha hecho el humano en su historia, estaba potenciada de 20 a 55 veces el grado de lo recomendable. Epa. O sea, realmente era súper tóxico. Personas que trabajan en Vietnam empiezan a hacer un cálculo y según lo que se tiene a inicios de la década de los 60 empezaron, a rociar este agente. Entonces, las estadísticas dicen que las deformaciones o que los niños que nacían mal eran realmente mínimos. Incluso en la religión de ellos, que tu hijo nazca con alguna deformidad o sin todas sus aptitudes, era como un castigo de los dioses que decían que tú o tus antepasados habían hecho algo mal para que tu hijo nazca así. Después del año 65, después de 1965, este tipo de casos de niños que nacieron con malformaciones se incrementaron hasta en un 500%. Hasta hoy en día se dice que han nacido más de 500,000 de niños con distintas malformaciones y obviamente todo esto solo tiene una razón si es que ponemos en contexto el agente naranja. En Estados Unidos, obviamente, porque no solamente los vietnamitas estaban al alcance de la gente, sino también los estadounidenses, los que estaban preparando. Los estadounidenses dicen que todos aquellos soldados que no querían ir al campo de batalla como tal, los de cierta manera le decían, perfecto, no quieres ir al campo de batalla, entonces tú manejas esto, ¿no? Y lo empiezas a rociar. Entonces ellos decían, o sea, a ellos les mintieron. Un soldado dice que este herbicida que venía en turriles naranjas, digamos con una franja naranja, por eso el nombre, le dijeron, mira, esto es como que un matamosquito, ¿sabes? Nosotros, como esto es selva, no queremos que la malaria se propague, entonces lo estamos rociando para que maten a los mosquitos y todo bien. Entonces no le dijeron que era tóxico, no le dijeron que era un herbicida y obviamente lo manipularon. Años después de la guerra, cuando ellos volvieron a casa, pues le sucedió exactamente lo mismo. Sus hijos nacieron con malformaciones, no tan crueles como los niños de Vietnam. Porque si tú pones justamente fotografías de cómo nacieron los hijos de los soldados estadounidenses y cómo nacieron los niños de Vietnam, pues con los de Vietnam te dan ganas de llorar. Existe un museo justamente en Vietnam de todo lo que sucedió tras la guerra. Antes Vietnam no quería que el mundo se enterara de todo lo que estaba sucediendo ahí. Pero después de más de 50 años, todavía siguen, los efectos de la gente naranja. Y tú ves cómo hay niños
por citar el menor de los casos, ya, como hay niños con cabezas que tienen forma de cono, es decir, así con un piquito acá, como hay niños que se desarrollan con una cabeza 3 veces del tamaño normal, niños que nacen o sin una extremidad o sin que las extremidades logren desarrollarse por completo, como muchos nacen con retraso mental, y obviamente es cruel. El gobierno de Estados Unidos tuvo una demanda de los soldados, ¿ya? Que posteriormente se dieron cuenta que fueron víctimas de la gente naranja. Estos soldados pusieron su demanda contra Monsanto. Y el juez dijo, esto está en lo correcto. Monsanto le pagó, no me acuerdo bien la cifra, pero fueron, si no me equivoco, $90 millones a todos los soldados excombatientes de Vietnam. Ahora, tú dirás, ¿y qué pasa con los vietnamitas? Las personas de Vietnam también pusieron una demanda contra Monsanto en Nueva York. Increíblemente, es el mismo juez el que ha recibido esta demanda, pero tomó un fallo totalmente distinto. Dijo que las personas de Vietnam no podían demostrar de ninguna manera que las fallas, digamos, o estas malformaciones en sus hijos estuvieran directamente relacionadas con el agente naranja. A todas las personas no nos cabe cómo es posible que el mismo juez no logre tener un veredicto pues mucho más humano, porque con el fallo anterior cualquiera pensaría que ellos iban a tener su indemnización. Lastimosamente fueron 30.000 comunidades, las más pobres de Vietnam, las que fueron azotadas por este agente, y empieza el ciclo. La tierra está contaminada, los árboles están contaminados, los animales están contaminados. En Vietnam tú puedes comer peces y pollo, toda la demás carne está también totalmente contaminada. Tanto así que los aviones que fueron a la guerra, ya, fueron lavados, fueron totalmente aseados, y aún así se seguían encontrando restos de la gente naranja. Todos los aviones de Estados Unidos que participaron en esta guerra tuvieron que ser quemados para destruir totalmente la toxicidad de él. Increíble. Y solo es una partecita chiquitita. Solo tocamos una parte, cómo influyó en la historia y cómo colaboró Monsanto en algo que es inhumano. Inhumano, totalmente. La guerra de Vietnam, una de las guerras más fotografiadas, que también ha escandalizado debido a esta guerra también y a los atropellos que se ha sufrido en esta guerra, se dio todo el movimiento hippie. Es decir, es una guerra realmente bastante interesante para todas aquellas personas que la quieran estudiar luego de ver Realidad Perdida. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más del Q de Show.